Bienvenidos al módulo de Internet de las Cosas, el cual pertenece al área de aprendizaje y de transformación digital. A través del contenido de este módulo, explicaremos la tendencia de tener dispositivos conectados y que se comunican autónomamente entre ellos a través de Internet para recopilar datos y automatizar procesos. Se analizarán diversos casos de uso para ilustrar los últimos avances en IoT o Internet de las Cosas en diferentes sectores como e-health, smart cities, domótica, educación o la industria 4.0. El objetivo de este módulo es que al finalizarlo, el participante pueda identificar problemas reales a los cuales se les pueda dar una solución implementando adecuadamente el concepto de Internet de las Cosas. Los temas de este módulo se desarrollarán en 2 semanas. Durante la primera semana, revisaremos los conceptos fundamentales de Internet de las Cosas y cuál es su relación con Big Data. Luego podremos entrar en detalle sobre las tecnologías, dispositivos o cosas que conectadas a una red de Internet generan diversos escenarios de uso, tanto para la vida diaria como en el entorno empresarial. En cuanto al sistema de evaluación, deben considerarse dos criterios. El primero, la evaluación teórica, y el segundo, la evaluación práctica. La evaluación teórica consiste en tres actividades. La primera, el foro formativo con un peso del 10%. Y luego, dos autoevaluaciones que corresponden a cada semana respectivamente, en las que permitirá verificar los aprendizajes e identificar qué tema o temas deben ser reforzados. La primera autoevaluación tendrá un peso del 15% y la segunda un 25%. En cuanto a la evaluación práctica, se considera una actividad a la que se le denomina el producto académico, que es un trabajo grupal con tres integrantes que permitirá evaluar elementos teóricos y prácticos de los temas revisados durante el módulo. Esta actividad tiene un peso del 50% de la nota final. Ahora que tienes más información del módulo de Internet de las Cosas, quisiera preguntarte, ¿con qué cosas interactúas en el día a día que gracias a los avances tecnológicos ahora están conectadas a Internet?